Uy, pues ya está. Ya he vuelto de vacaciones. Ale. ¡Josema! ¿Dónde estás metido? ¡Josema! ¡Eh! ¡Eh! Que ya he vuelto de las vacaciones. Ya, ¿para dónde estás tú? Ah, vaya. Ya he vuelto de lo... A ver. Todo tiene su explicación. Pero ahora mismo. Todo está explicado, todo está explicado. No se me estrese. A esto te has dedicado. Más bien sí. ¿Tú crees que ha sido... ¿Qué pretendes? Sí, a ver. Dios. ¿Y habéis hecho algo más? Sí, hemos vaciado un montón el chum, hemos hecho un caminito para no tener que gastar cohetes, aunque sea gratis. Un caminito que recorre esta cosa de aquí. Sí, hay que seguir caminito. La vagoneta es como 30 veces más lenta que los cohetes. Ya, pero te cabe más en la vagoneta, ¿no? ¿Qué? No. Bueno, pues a nuestro parecer nos parecía buena idea. Ya. O sea que en esta A serie todo. yo soy esa vocecita que te dice no. Más bien sí. Todas las ideas que tenéis que decir, sí, vamos para allá. Yo soy esa vocecita que te tiene que decir, no, esto no hace, no vale para nada. Si yo no estuviera aquí, tendrías hasta generadores de cobblestone, fíjate. ¿Quieres un generador de cobblestone? ¿Tú sabes hacerlo? Lava y agua, ¿no? Ya, pero hay que ponerla en cierta posición. ¿Y esta dónde me va a llevar? Jo, Me porque cago en está Dios. la vagoneta afuera. Bueno, aquí hay que seguir dándole al calle, ¿eh? Ya, pues habrá que dormir. ¿Hay camas aquí? Sí, hay una cama aquí. Una. Duérmete. Ni siquiera habéis tenido a bien traer más camas. A ver, todo tiene una Ya, explicación. ya es de día. Bien, bien, todo tiene una explicación, pero claro, no vas a dar tiempo a explicártela. En fin. Bueno, sí, hay que quitar todo esto. El caso es que... Y esto es verídico. Estaba yo llegando a Morella y entonces me llama el Canelo este al teléfono. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pero gritando además. ¿Cómo lo hacemos? No entendemos tus instrucciones. Porque es que, vamos, era algo bastante complicadete. A ver. Como mínimo tendréis que haber llegado hasta abajo. Nos pusimos a ello. Lo que pasa es que si el episodio fue de 1 hora, pues prácticamente nos tiramos casi la hora entera, pues. Haciendo las vías. Sí. Tres que erais. Colocando vías. Una hora. Ajá. Pero también es verdad que ellos iban con picos normales. Ahí te Entonces, lo, claro. eso te lo compro. ¿Ves? Si hubiéramos tenido los dos, los tres, eficiencia 5, pues claro. Ya, pero no la tenéis. Exacto. El baúl de Brian no daba para tanto. El baúl de Brian. ¿Qué fue de Brian? No lo sé. Yo le he dicho, ¿juegas al Apex? Me ha dicho, no, no lo tengo. Pues instálatelo. Y dice, uff, qué pateo. A Digo, va, ver, hombre. es un pateo. Yo lo sigo dejando en actualizar, pero no parece que... No, yo lo estoy actualizando. Sí. Lo que pasa es que no sé qué mierda me llena todo esto de piedra normal y corriente. Tú sigues con esa mala manía de pensar que la piedra hay que ordenarla. No, 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 eso no. Me refiero a que han puesto piedra normal en el suelo. O sea, no piedra lisa, piedra de ¿Eso cobblestone. dónde? ¿El suelo de qué? En el suelo de la puta bajada, aquí, a donde estoy yo. Aquí. ¿Dónde estás? ¿No ven los cohetes? No. Vaya, Pero veo pues una no. cosa maravillosa. En el ¿Qué? fondo del agujero he visto un slime.
Anda ya. ¡Míralo! ¡Que te lo juro que un slam! ¡Míralo! ¿This is the real life? ¡Tenemos slime! ¡Por fin! No puede ser, tenemos slime. No ¡tengo una pelotica de slime! No. ¡Solo una! Criar. ¡Pero tengo una! No se podían criar, ¿verdad? No, pero lo que sé, pero sí, o sea, sí, se puede hacer una granja, pero significa que. Que esto es un chun de slimes. Casualmente. ¿Pero casualmente o...? No, no, no. ¿Casualmente? No, hombre, tú pensaste que yo... O sea, ¿tú crees que yo me paranté a pensar dónde meter la manita a este agujero en el chun de slimes? Recuerda que este sitio lo hicimos donde yo puse la manita agujero. La manita agujero. Lo que tienes ahí arriba. Sí. Ah, mirado. ¿Miró la guacha? Sí. ¿Y qué dijo? Pues que se cagó un totum. Nah, ella no haría eso. La muy zorra. ¡Oye! ¡Oh! Por cierto, a día de hoy, episodio 48, ya tenemos la miniatura. Es verdad. Hemos tardado un poco, ¿no crees? A ver, la chica ha cumplido. Hombre, claro. Hay que pedirle más dibujos a esa. Esa mola un montón. ¡Ay! Clara me ha pasado el dibujo del... del malo. El malo del rol. Ah, ¿ya ha terminado con el este? Sí, o sea, solo con el malo. El resto dice que los hará cuando pueda, pero que seguramente no pueda para septiembre. Pero el malo lo tenemos. Me acabo de desinflar como un globo por verme un cofre que no estaba bien ordenado. Pero... No vas a picar, ¿verdad? Sí, sí, estoy picando. Ajá. ¿Seguro? Que sí, porque hablas de cosas, hablas de cofre. Mira, voy a hacer una cosa. Un problema. Siempre, y, o sea, si cuando llega a uno sigo hablando, es que no se me ha ido la luz, ¿vale? Sí, 3, 2, 1. Dale un segundo. Espera. Por si acaso, vale, de momento parece que tira. Pero es que sois unos liantes. En tu familia. ¿Por qué? No sé, ¿por qué tenéis tantos electrodomésticos puestos? Porque se llama sociedad moderna y conformista. Pero tengo tantas cosas. Uy, esta pala es para tirar. Se me olvidó. No, es que tenemos en casa, tenemos ahora mismo. Si ves una pala de diamantes por ahí por el suelo, no la cojas, porfa. Tenemos tres aires acondicionados. No digas sociedad moderna, di sociedad consumista. Está bien. Eso tú. ¿Tu casa no tiene? ¿Cuántos aires acondicionados tienes en tu casa? Uno. En el comedor. Pues aquí tenemos uno en el comedor y en las habitaciones. Uno de mis padres que pero, no funciona. ¿Pero qué vais? ¿De ricos o qué? No, venía con la casa. El que se compró el aire acondicionado soy yo. ¿Pero qué vais? Porque dije. Pero consumir consumen. ¿Qué vais? ¿De ricos o qué? Ah, consumir, claro, consumen, coño. Pero si hace calor, ¿qué se le va a hacer? Aguantar como los hombres. Pues una puta mierda. El aire de poniente. Aguanta tú si quieres. Yo aguanto. Y luego te vas corriendo al comedor diciendo... Oh. No. Bueno, pero aún así da gustito. La hora de la cena de llegar al comedor está bastante guapo. Todo el día ahí fuera de del comedor. Claro, para luego, pero todo el de comer, para luego llegar y hacer... Oh, es preciosa esa sensación. Joder. Ahí. ¡Sí! No te veo picar. Estoy picando más que tú, parece. No, no. Yo creo que piedra tenemos, ¿no? Para la biblioteca. No, sí. Piedra hay. Para la biblioteca y para todo lo que queramos hacer. No, porque... Para la casa hace falta cuarzo. Y de eso no tenemos. O sea, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos a por cuarzo? Ajá. De hecho, hubiese estado bastante guapo lo hubieses hecho en mi ausencia. Y no solo a por cuarzo. Y los tres a solo un este de coger cuarzo. Pues podrías habernoslo dicho, en plan de, mira, en vez de... ¿Sabes lo que...? Un concepto, ¿eh? Pensamiento propio. Tendrías que, que ponerlo en práctica. ¿Eso te gusta a ti, que la gente tenga pensamiento propio? Innovación. Sí, dejémoslo ahí, ¿verdad? Ideas. Me preguntas. Yo qué sé. Preguntas, te digo si sí o si no, y ese es tu pensamiento propio.
Exacto, pero no que no dependa completamente de lo que te diga yo. O sea, sí, pero en cierta medida, o sea, a Pero ver, qué puto dictador creo que eres, eres tío. capaz de encontrar un punto intermedio. Maldito fascista. Que eres capaz de encontrar un punto intermedio entre lo que es hazme caso a lo que yo te diga y entre lo que es voy a ver qué querría Ángel que hiciese. Te das cuenta, ¿no? ¿De qué? De que en ambos casos es lo que tú digas. ¿Aro? Ah, vale. Pero lo segundo sale de ti. Y me Sí, ahorra está claro. el poco trabajo que tengo, me lo ahorra hacer. O sea que tú solo quieres unos putos minions, ¿no? A ver, necesito minions. Los que tenía los he perdido. Ya no voy a estar en la fábrica de pintura diciendo cosas. Me han dicho que no a la entrevista. No les debí Ya, gustar. me lo dijiste que no. Me dijiste Ya, que no. se lo digo a suscriptores, gilipollas. La gente que nos ve. ¿Será que les importas? Las 85 personas que estarán viendo esta serie. ¿85 por qué? Eso es un número muy alto para Porque nosotros, me sale de ¿sabes? los huevos. Es un buen número. Aquí cosas de youtubers de otros youtubers, no, ¿eh? Tienes razón. Así que Hostia. puede decir porque me sale de las gónadas. ¿Y ese agua? No, eso también lo ha dicho. Me sale de los testículos. No, cualquier cosa que. No, ya está dicha. Que no, que no, que no, que no, que no. Debe haber una manera ingeniosa de referirse a uno a los testículos. Vale, vamos a pensar. Generadores de gametos. Gametófonos. Gametófonos. Porque no me salen de los gametófonos. La verdad es que suena bastante bien, pero A ver, no claro, soy cuando yo. se lo explicas a alguien desde fuera y No, dices, es que no hay que explicarlo. ya, bueno, depende de la persona y depende No, a de ver, lo. Josema, el chiste que ha pasado Javi por el grupo era bueno. Pasa que te lo ha tenido que explicar y tú. Ah, no, 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 me lo ha explicado al final. Pero lo ha Es que ni explicado, siquiera. lo ha explicado, pero ha quedado muy triste. Pues explicado que es un horror. Ni Simplemente siquiera lo he leído. lo lees y te ríes. Pero si lo lees y tienes que decir y tal, que alguien te lo explique o te lo explique, no lo va a explicar bien y vas a ser como, ah, pues vale. Pero es un buen chiste. ¿Me lo puedes explicar tú? No. Es que no lo he leído. Bueno. Pues qué problema, ¿no? Se me ocurren al menos 15 soluciones para ese problema. Vale, dime 5. Pues pongo ultra inco. De verdad, pero qué soez eres, hostia. No me decías lo mismo cuando te metías el dedo en la boca mientras te dormías en la película aquella. Perdón. Te lavaste los dientes luego, ¿no? La verdad es que tenía ahí como un regustillo A ver, a. ¿Sabes? que yo dormí con Corey, que tampoco. Ah, que se fue a Corea a dormir contigo. No, ¿te imaginas? No, se quedó ahí sobando. Ángel, tengo miedo. El señor Astilla se ha movido. Joder, otra vez. Anda, métete en la cama y cállate. No, se levantó como a las 11. Me dijo. No, a las 10, no me acuerdo qué hora se levantó. Me dijo. Oye, que me voy. Y yo, adiós. Y Vale. 20 minutos después me dije, me voy a levantar ya. Pero bueno, estuvo Ni bien, estuvo siquiera bien. te levantaste a despedir a Ah, tu por amigo. supuestísimo que no. Me Pero había qué mala anfitriona, hostia. despertado, estaba muertísimo. No hubiese podido levantarme aunque hubiese querido. Pues Por entonces tienes supuesto. que darle las gracias que te despertó. No, que se hubiese ido a su casa sin decirme nada, me cuenta. Que Yo no te hubiera puede despertado. abrir la puerta él solo. Yo te hubiera despertado lo. ¡Ah! ¡Hey! ¡Que me voy! Y tu plan de. ¡Oea! No, tú me has dicho adiós. Hasta luego, gilipollas, ahí de repente. Adiós, muy buenas. Pasa una Tienes buena. que tener en el inventario dos Shulker Box, Nope. ¿verdad? Nope, ni una. ¿Tú no has roto la vagoneta? No. ¿En la que he venido No. yo? Por supuesto que Sí. no. Pues en la que he venido yo no había un cofre. Había un cofre. No, Josema. A mitad del trayecto la del cofre se ha quedado parada y me he subido a una vagoneta sin cofre. O sea que tenemos una con Shulker Box por allí. Vale, hasta Sí, luego. cerca de la puerta de la casa. Pam, pa, para, Claro, y obviamente pa, ahora vas a ir hasta allá, que es tiempo que no estás picando. Lo cual son me más bloques para cagué. mí.
Pero si tú casi no haces nada, hombre. Si tuviese sido. O sea, que casi no hago nada, tienes un episodio entero demostrando que no haces una mierda. El episodio 47. Ahí, poniendo vías. Todo feliz. Vamos a llegar hasta la. Esta para ser más rápidos. Te juro que puedo ser 15 veces más rápido transportando piedra en mi inventario con las alas y el este que 12 vagonetas tuyas. Te reto. Mucha pereza me da. Además, yo la piedra la tiro toda. Que no me tire la piedra. Que te tiro la piedra, que no vale para nada. Que no me la tires, que la tenemos, ¿eh? Que tienes un montón de piedra que no sirve para ¡Halo! Nada. ¡Hue puta! No te mueras. Que no te pienso volver a salvar el culo. Muy bien, José. Quitándote. Ay, adiós. Madre mía, cuando tengamos el agujero este. Lo bien que nos lo va a pasar rellenándolo. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Te has dicho? Que lo bien que vamos a pasar decorándolo. ¿Qué ganas tengo de empezar a vaciar otro chunk, eh? No, tú solo. ¿Cómo que yo solo? Que si quieres vaciar otro chunk, que te vacíes otro. Hombre, tenemos que vaciar el templo submarino. Eso prácticamente es un chunk entero. Eso me refiero. Que yo te he vaciado este, me vacías tú el otro. Ya, ¿sabes lo que te va a pasar, verdad? ¿Qué? ¿Que no lo vas a hacer? En mis episodios estaré tumbado en una hamaca. Voy a estar en el mod de las hamacas, solo para estar tumbado en una hamaca. Viniendo una piña colada, yendo a la dimensión esta de los... No te creo capaz. Y tú mientras tanto... No tienes lo que hay que tener. El mod de las hamacas. Es el problema, es el único inconveniente. Que no tengo el mod de las hamacas. También podríais haber cogido arena. Es que hay tantas cosas que podríais haber hecho en mi ausencia, pero no. Y decidimos hacer unas vías. Unas vías. En una hora y 20 de episodio. Unas vías. Es verdad, llegó a ser un episodio larguete, creo. Madre mía, Ángel, pero qué bien nos lo pasamos sin alguien gritando ¡que eso no se haga así! ¡Que eso se haga así! ¡Que esto no lo hagas así! ¿Quieres ser más rápido? Fue como un soplo de aire fresco. ¿A qué borro el episodio? Este es el 46. No, espera, el 47. No tienes cojones porque si no tienes que grabar otro más. Ya ves qué problema. Episodio en las hamacas. Una hora y 20. Tú ahí tumbado, leyendo. Leyendo mi manga y yo. Que me instalas también un mod de manga. Y tú diciendo: ¿qué hago ahora? Oh, no sé qué hacer. Estoy perdido si nadie me dice qué hacer. Oh. Es que luego me lo confirmas. Si nadie te dice qué hacer, haces burradas. Pero las hago. Pero a burradas. Claro, y luego cuando te digo que hagas una cosa, no la haces. Porque tus cosas son una mierda. Es verdad, es mejor hacer una vía para transportar piedra de un agujero en vez de picar un agujero. Exacto. Pues no. Ya me lo... No te voy a decir, no te voy a decir nunca. Esa vía no vale para nada. Necesitamos piedra y tú dirás... ya sé dónde tenemos piedra. Llevamos con exceso de piedra desde que empezamos a picar el chunk. La piedra se gasta enseguida. Sí, pues haz algo útil, ordénala. ¿Está ordenada? Ya, no la que voy a meter ahora en los cofres. Me voy a caer todos los muertos, ¿eh? Hala, ahí que va. Taca, 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 taca. El carbón también va aquí, este el pedernal. Taca, taca, taca. Tú haz que vaya más lento, total. Solo te quejas tú. Ay, la bola de slime. La voy a poner en... La bola de slime la voy a tirar abajo. Tírala, si te da la gana. Se supone que nos importa tanto a ti como a mí. Pero qué hijo de puta, ¿cómo juegas conmigo? Hoy, no sé. Tírala. Yo que tampoco le hemos dado mucho uso al slime. Es un poco como, porque mira, no, por fin tenemos. No, porque no hemos tenido. Pero, ya. ¡Otro slime! ¡Otro slime! Abajo, aparecen. Pues mira qué bien. Que sí, mira. Que sí, ya veo.
Dame tu pico y te lo reparo. Como total tampoco lo estás usando. Madre mía, pero escúchame, ¿esto qué? ¿La fiesta del esqueleto? Dos, tres, cuatro. Dame tu pico y te lo reparo. Vale. Haz antorchas, porfa. Voy. Que me se acaban. ¡Que me se acaba, moga! Con un cohete llego hasta así. También bien por nosotros de hacer todo el camino este del Nether que yo decía que quería hacer, cuando al final voy volando. La vida es tan distinta cuando tienes cohetes. Sueño. ¿Perdón? Hay que estar acorde a la miniatura que tenemos. La miniatura que tenemos somos felices. Ya. Los teletubbies también eran felices hasta que uno de ellos le arrancó la cabeza a otro. No, pues nada. Ok. ¿No te sabes esa leyenda urbana? ¿Cuál? Eso se llama Slendytubbies, Josema. Ah, sí, verdad. Y es un juego bastante mierda. La verdad, es bastante malo el Slendytubbies. No te voy a mentir. ¡Me voy nadando! Todo menos picar, ¿eh? Todo menos picar. Claro, si no tienes el pico, ¿qué vas a hacer si no? No encontraste tortugas, ¿no? Al final no tenemos ni tortugas ni rollo de esos, ¿verdad? Todos son quejas. Como las Ender Pearl, que también querías como todas las que había aquí y... No. ¿Para qué? No valen para nada. La gente que se hace las trampas de guardianes, pero que no se llevan la experiencia, un poco... ¿Para qué? Que sueltan prismarina. ¿Para qué quieres prismarina? ¿Para ponerla en tu casa? Pues pica el templo. ¿Sabes? ¿Nosotros vamos a picar el templo? No. Vamos a usarlo. Mira, pero qué hijos de puta los arqueros, ya son más listos. De toda la vida han sido capaces. Ay, madeos. ¿Dónde vas tú? Me tengo que desintoxicar, llevo una semana y media de alcohol. Que no es ni medio normal. Llevo 3 días seguidos que digo, coño. No será para tanto. Si tú no bebes, no. Claro. Lo pasa que fumas, no bebes, fumas como una chimenea, chaval. ¿Qué pestazo humareda me has dejado en la terraza? ¡Claro! La terraza huele, ¿eh? Claro. Pues eso se pega a todos lados. ¿Cómo te... Al toldo entero. Toldo ahora mismo huele a un fumadero de crack. Pero qué mentiroso eres. Que sí, que sí, que eso es así, que eso es así. Eso es así y así debe ser. ¿Los minerales tampoco quieres que los salve? ¿Para qué? No. Tenemos hierro infinito, el oro nos sobra. El oro solo vale para hacer vías y ya te has dedicado tú a... A gastarlo para eso. Hijo de puta, ¿de verdad me has cambiado las cosas de sitio? No te he cambiado nada. He abierto un cofre y he metido toda la piedra ahí. Y digo, ya se apañará. Pero qué guarro eres. Ajá, si tiene huevos, hace un sistema automático de ordenación de cofres. Eso lo hablamos al principio, ¿verdad? No, solo habla. Todas las veces que he dicho eso, yo te he dicho no. Coñazo y no veo uso. Y tú... ¡Los cofres! ¡Ordenados! Los cofres ordenados son bastante importantes. Bueno. Hay cosas más importantes.
Las cosas que tiene la vida. Mi mamá me ha regalado el juego de Rick y Morty. De mesa. Muy bien. Habrá que probarlo, supongo. Muy bien. Pues tú no lo pruebas ya, ala. Mejor. Por hijo de puta. Ay, tengo tu sueño oscuro, te lo olvidaste. Filio de putana, eso sí que me interesa. Ah. Una pena que no les gustara el juego a mis compañeros. Tus compañeros son todos unos pedazos de... Jugamos una vez, les hizo gracia, pero no mucha. Entonces dijeron, no queremos jugar más. Y tú en plan, hijos de... Yo quería jugar un huevo, tío. Una noche que estaba en plan, vamos a jugar... Y Sofía, no, vamos a jugar al lobo. ¿A qué jugamos? Al lobo. Yo, mal. Y ese día jugué al lobo sin ganas. Y gané como 5 o 6 jugando de ganado. Cuando me tocó la bruja 5 o 6 veces, cada vez hacía una cosa más rara. Me morí una vez y me resucité a mí mismo. Otra vez no me resucité como bruja, pero maté a otro. Otra vez no utilicé las pociones en ningún turno. Hubo una vez que dije, es Alcoriza. Y luego dije, vale, pero es Clara. Vale, pues es Álvaro. Y luego voté a Laura. Vamos, que estaba jugando para joder la marrana. Un poco bastante. En plan de, pues no jugamos al Señor Oscuro, pues ahora os vais a cagar, hijos de la gran puta. Un poco. Pero eso es de mal amigo, está feo, ¿eh? Ya lo sé. Es una persona muy fea. La verdad que sí. Una persona cruel, ruin, despiadada, egocéntrico, maleante, fascista, bandido. A ver. Yo soy muchas cosas. Pero de comunista no tengo nada. Yo se lo digo. El actor porno no tiene nada. Yo se lo digo que la banderita esa, que hay en Murcia, 300 metros cuadrados, es una buena idea. Para que se vea desde el espacio. Porque tú imagínate un avión que dice, ¿dónde estamos? ¡Hostia! Murcia. Ya está, ya nos hemos localizado. Sí, sí. Para los aviones, más que nada. La de ovejas que tendrán que haber matado para eso. O esquilado. Ve, todo el mundo sabe, las ovejas se matan. Ay. ¿Tú crees? ¿Qué pasa? ¡Que gastes cohetes, coño! ¿Quieres tu pico? A ver, no te lo doy, Me saco la pala, Ay, toma. No, toma, hombre, por favor. ¿Cómo me veo yo aquí sin darte tus valiosas perlas del Ender? Que ahora mismo te vas a molestar en ordenar. No, no las he traído. Es que ya en el cofre está petado. Entonces simplemente se mete en el inventario. Las tiraría, pero te... Eres un cabrón, hijo puta. Las tiraría, pero te he visto como con tantas ganas de tal que... Que nada, toma, todas tuyas. No, tíralas, claro. ¿Te das tú? Ahora son tu problema. Son el tuyo, el cabrón. Tu problema. Repite conmigo. Tu problema. Hijo puta. Que tu madre sea una santa, pero tú... Madre mía, pero qué mal te lo vas a pasar en Londres. Me estás diciendo que no me va a gustar, no entiendo por qué. Porque te deseo que no te guste. Para que no vuelva. Para tenerme siempre cerca de ti. Perdón, es verdad. Mejor que te guste y que no vuelvas. Si te lo pasarías muy mal sin mí, hombre. Que te den trabajo y te quedas allí. Amarela perdí bien lejos. Se paga bien, dicen. ¿Londres? Dicen que paga muy bien. Con lo del Brexit, intenta tú irte ahí a buscar trabajo. Extranjero y sin inglés. ¡Buf! ¿Y qué pasa? Que te van a dar de todo. Menos trabajo. ¿Me van a dar comida y una casa? Pero por favor. ¿A ti? Te van a dar sopa por las noches como un indigente. Pues ya no me gusta Londres. Madre mía, no, en serio, cuando vayas a Camden me avisas. Porque te va a gustar cero, a mí me pareció un horror. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado?
Candem es un río de gente, ¿vale? A los lados, tiendas que venden mierda y todas la misma mierda. Porque venden mierda, es que no venden. Todas venden la misma mierda. Palo de selfies, gorras de Londres, bolsas de Londres, cosas con el logo de Londres. Todo lo que tenga el logo de Londres lo venden. Y, o sea, venden mierda. Todas venden la misma mierda. Todas al mismo precio. Todas al mismo precio. Y todo el rato te vas a ir a gente. Amigo, amigo, español, ole, ole, compra, compra, no sé qué, tal. No. Dos pasos después tienes otro igual. Yo puedo preguntar si me lo dan gratis. Y te van a decir que no. Se van a reír en tu cara, porque total eres un turista más. Alguno intenta robarte la cartera. ¿Perdón? Candem me pareció el peor sitio, ¿viste? Me he visitado mucho tiempo, tío. Que luego mis amigas y tal, que sí que sabían, pues como que se compraron un montón de ropa y un montón de cosas. Porque era una tienda que se supone que es interesante, pero no entra ninguna. Yo fui caminando con un amigo que iba cojo. Eso es importante, ese dato, ¿eh? Bueno, cuento parte de mi experiencia. El Rekeni, que iba cojo, iba con muleta. ¿El Mikael Rekeni? Ese mismo. ¿Qué ha sido ese hombre? Ahora es Cani. Yo soy Cani. Bueno, sí. Ese chaval estaba en una mezcla de... Ya, o sea, pero no, su etapa friki ha muerto 100%. Como la de Borja. La tenía, pero... quedan resquicios. Como Rubén, que tuvo su etapa friki, pero ya quedan resquicios. Murió. Sí, es que lo friki hay que alimentarlo. Si no le das de comer, si no le das de la dulce teta del hentai, no... Te puedo ser sincero. Estás enfermo a veces, ¿no sabes? ¿Tú no ves hentai? La verdad es que hace muchísimo que no veo. ¡Ah, no me están entrando ganas! De repente te paso una colección. Tengo una de lolis. Pero qué pervertido eres. Se llama... Ese es el fenómeno de la frustración sexual, Josema. Tengo que desbocarme de algún lado. Si no tengo pichi, pues tendré que buscarme el pachá. ¿Una objeción? No, yo no he dicho nada, Dios, Dios me libre, Dios me libre. Hombre. Ay. ¿Cuánto llevamos de episodio? Joder, el Apex. Qué ganas de desinstalar el Apex ahora mismo, ¿Ya está instalado? No, que no ha... Que sé que está igual. Poder reiniciar el ordenador y ya está. Guau, Ángel, no veas tú la cantidad de piedra que tienes. No aquí me llame Ángel, llámame Levillator. ¿Cuántas veces me ha llamado también minero? No, pero eso ya yo al principio. Al principio decía llamadme Levillator. Pues se me hacía, o sea, no sé. Era como muy importante para los youtubers que le llamaran por su apodo. Ya me lo dijo el del rol, me dijo, es que no sé cómo llamarte, Levillator, Ángel, tal, Levi, me voy a llamar como me... Mejor no me llames, por favor. Ya, como te dé la gana. Yo te llamo como tu seudónimo porque no me sé tu nombre de verdad y tampoco me molesto en aprenderlo. Te llamo como está escrito ahí en el Discord. Así que, Levi. O sea, perdón, Nep. ¿Nep? Sí, era Nep. No era Nep. El Asti, Nep. Ese era el Asti. De Nepe. El Asti, Serd y... Nepsenpai. El Astis se llamaba. El Asti. De elástico. Yo qué sé, ¿de qué? Cada uno. Es contorsionista. Tú lo has preguntado, cada uno tiene el origen de su nombre muy importante. ¿Tú lo has preguntado? No, porque el nombre me da igual. ¿Y tú cuál es tu hijo de la gran puta? Ya me las mezclado aquí. Que cuál es el origen de mi nombre, pues si tú sabes perfectamente, estabas delante. Ya, pero como paso de ti muchas veces, pues a veces. Ya está. Espera, que te digo el origen de tu nombre. ¿Cómo te quieres llamar? Pues minero. ¿Por qué? Porque. Minecraft. Pues Minecraft, pues minero. Y 77 porque no soy apenas un niño rata. 77 porque el 7 es mi número de la buena suerte. Ya. Y dije. El tuyo y el de medio mundo. Original, ya, que eres bueno. Un original. Es mi número. ¿Cuál es tu número de la buena suerte? 24. Por 24 me la con 24. No le puedes sacar ninguna falla al 24. Perfecto, en toda su medida. ¿Por qué? Porque un buen número.
Es un número que aparece muchas veces. Es un número divisible entre un montón, por lo cual es súper cómodo de calcular con él. Es un número bonito. Tiene, es sonoro. 24. Es sonoro. Claro. Te llena la boca. Te llena la boca al decirlo. 24. Yo no quiero que me llene nada la boca. ¿Y el 7 qué? El 7 es. ¡77! ¿77 por qué? Porque mírame. Soy un gamer. Me hago 77. X-Gamer 79. 77, 69, uno de los dos. Estás a tope hoy, ¿eh? ¿Yo? Es que me has pegado una cosa muy mala. ¡Ay, va Dios! Me has pegado una cosa muy mala, que es que ahora jugando yo. Bueno, también es que los RPG no dan mucho para hablar, pero. Jugando al juego al Mario este y Luigi. No me sale hablar de nada. Digo, jolín, tengo que forzar un poco la maquinaria, pero no me sale hablar. ¿Y cómo puedes forzarla? A ti te puedo insultar de todas las maneras. Forzarla, de hablar, dar conversación, charrar, soltar. No sé, preguntarme por cómo te va la vida. Verborrea. La verborrea que gusta a los que ven. Calla, coño. La verborrea que gusta a los que ven youtubers. Los que ven youtubers. Entonces no nos están viendo nosotros. Pueden. Ha llegado un momento que me hace muchísima gracia decir en plan de cosas tristes de nosotros, de nuestro canal. ¿Por qué te hace gracia? Porque somos muy tristes. Pero, ¿y qué? Eso es un fenómeno. El fenómeno de mírame, soy una mierda. Muy, muy popular en Instagram y sobre todo en Twitter. Es un fenómeno muy raro. El fenómeno de los memes de. Tú sigues a la cuenta de Jisukais, por ejemplo, ¿no? No. ¿No? ¿Posturo español? Es la que tiene el toro amarillo de. Esa misma. Esa sí, pues sí. Pues. Casi todos los memes son estilo. Mis tres últimas neuronas haciendo no sé qué cuando me dicen que me concentre. Yo cuando me dicen que no sé qué. Y claro, todo eso es en plan. Es mal. En plan, todo, es como. Se te ha dormido un rato, anda. Celebrar, ¿eh? Se te ha dormido un rato. ¿Yo por qué? Porque es de noche. Ah, vale, lo dices en el juego. Pues. Y de repente, ¿vale? Yo qué sé, a lo mejor te está ofendiendo un montón mi. No. Mi estudio sobre. Sobre el fenómeno nihilista de somos imperfectos y me alegro por ello. Estoy durmiendo. Yo también. Me sudan los sobacos, pero en plan como a chorretones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues si tienes aire acondicionado, asqueroso. Pues sigo sudando. Pues qué asco. Pues eso, el fenómeno ese de. Imagínate si no tuviera aire. ¡Ay, mírame! ¡Soy un mierdas! ¡Ja, ja, 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 ja! Todas las chicas cuando. Ya, pero. Todas las chicas cuando salen de fiesta. Salen chicas normales. Yo, y por una foto de un dibujo de mierda y tal. ¡Ja, ja, ja! ¡Mírame! ¡Soy. Estoy mal, rompo los cánones de la sociedad. No tengo individualismo, así que necesito que la gente se compadezca de mí y se ría. Porque somos imperfectos, pero yo creo que soy más imperfecto de todos. Mis tres últimas neuronas estudiando por un examen importante y poner el gif de una rana bailando. ¡A luego, gilipollas! Todas las chicas, todos los chicos cuando en el gimnasio. Y yo, y poner yo, como si fuese él, la única persona que no va al gimnasio. Que me pone un nervioso ese rollo de. ¿Y por qué lo sigues? Autonihilismo. No lo sigo, dejé de seguir. Pero porque hacía eso. Todo el rato. Pero que es que no se da cuenta, que son todas. ¿Ah? Una absurda auto. No sé. Seguro que tiene un nombre o algo. Sí, es eso. Autonihilismo, auto. En plan, mírame, soy un mierdas. En vez de. Claro, y así se. En vez de intentar mejorar, así se refugian en su propia auto desastre. En su propia mierda. Pero lo hacemos todo, eso lo hace todo el mundo, hombre. Es mucho más fácil decir, madre mía, soy una persona de mierda, soy muy mala persona, soy no sé qué. En vez de intentar cambiar, eso lo hacemos todo, lo hago yo lo hago muy fuerte. El problema es que yo me doy cuenta.
entonces, ¿de qué mierda te estás quejando, puto falso de los cojones? No soy un falso. Yo me doy cuenta de que yo también lo hago. Intento no hacerlo, pero lo hacemos todos. Son escudos, José, más son escudos psicológicos. El mundo es muy duro, tenemos que hacernos escudos. ¿Qué? Echaba de menos mis charlas de Chunk, ¿eh? Hostia, me estaba planteando en plan de yo voy a jugar con este hombre hoy, ¿verdad? Y yo, sí, perdona, sí. Perdón, vamos a ver. Me llama falso a mí. Estaba yo tan tranquilo jugando al Mario diciendo, madre mía, hoy todo el día Mario. Me dice, oye, que hoy vamos a jugar. Y digo, ah, pues quiero jugar al Mario. ¡Ay, qué traidor! No sé qué, no sé cuánto. Así que no te vengas arriba. Porque eres tú el que eres tú el que me ha dicho de jugar. ¿Eres tú el que me ha sacado del Mario? O sea, no, ha sido que tenía que ir a pagar el ordenador, pero. ¿Que tenías que apagar el ordenador? Ir a pagar. Al que me lo reparó. Al que me lo reparó. Tenía que ir a pagar. Ah, que te dio el PC antes de cobrar. Es que es amigo de mi padre, es amigo mío. Entonces de hecho vino a posta por mí. O sea, vino a arreglarme la posta. Ah, pero es el de Sagrado Corazón. Claro, Raúl. Que él está de vacaciones, pero tenía un chico por las mañanas y él a veces se pasaba. Entonces se ha pasado para... ¡Pero qué hijo de la gran puta! Acabo de encontrar tu puto cofre. Pero vale. Qué desgracia, no te podrás pillar las manos con la feria del tomelloso. Quedarte ahí tetrapéjico con el octopus ese de mierda, el grillo ese de los cojones, Te tienes que venir aquí. ¿Qué grillo? ¿De qué estás hablando? ¿Pero qué grillo? Cabo la puta, ¿dónde estás? ¿Qué dice de grillo este? Toma, gilipollas. ¿Qué grillo? Es que te cogí y te reventaba la... ¿Pero me puede decir? ¿Pero me puede decir de qué grillo estás hablando? El este, ya sabes. No. Te callas, gilipollas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que tire la piedra al agujero o que te la desordene? La metes por el culo. Ok. Yo solo me basto. Entonces, si la... Ah, la puedo meter en el cofre y te la puedo mandar para allá. ¿Qué mulo? ¡Ah! ¡Allá! ¡Coño! Pues ese es tu problema ahora. ¡Hijo de puta! ¡Hala! Toma cosas. Arreglar. ¿Tienes comida? Ah, sí, aquí había comida. Tíramela al suelo, ¿eh? No me la metas en los cofres. ¡Hala! Sigo picando. ¡Venga! ¡A volar! Ah, podrías tomar un poco de ejemplo y picar algo. ¿Por qué me metes a un brote de Azure Bullet? ¡Anda, mierda! ¿Qué? ¿Perdón? Yo eso no he sido. Eso ha sido tú que te he visto. ¿Cómo voy a tener una sola flor? Eso ha sido tú que te he visto. ¿Tú te imaginas a mí, yo, que la piedra me importa una mierda, guardando un brote de una flor en tus cofres? ¿Pa' aquí? Capaz. Para limpiarte el inventario. Pero si cuando tú no estabas lo tiraba todo al agujero. ¿Sabes, cabrón? Hay como 35 pisos de estos que no... Encima no me lo desmiente. Encima, hombre, me lo confirma. ¿Para qué te lo voy a desmentir? Está fundido a piedra. ¿Para qué? Si se va a podrir ahí hasta el final de la serie. Yo ya te lo dije. Dale un uso. Haz un bloque de 100%. Pues lo que quiero intentar, pero no me dejas. ¿100%? ¿Cuánto dijimos que eran? ¿100.000? Mucho. Dejémoslo que mucho y ya. No, 1.000.000. Calla, era 1.000.000, ¿no? 100% son 10.000. Por 100, 1.000.000. ¡Jesucristo! 1.000.000 de bloques. Y calculamos si tenías como 20.000 de piedra. Buena suerte. De hecho, o sea, hay series cuyo objetivo es conseguir 1.000.000 de bloques. Pero esas series se hacen con mods que pican, que generan como 15 de piedra cada segundo. Te pones 80 máquinas de esas. Ah, como lo del Construcraft o algo así. Sí, o sea, las mierdas esas. Pues ala, toca picar otro piso. Joder. Ah, ya se acaba con el piso y era ahora, macho. Pues es que no está haciendo una mierda.
pasa? Estoy pensando. Que como se va a hacer como yo quiera, pues tengo que pensar cómo hacerlo. ¿Sabes? Jugando mi bajo ahí con el pico, lo destrozo todo y digo, ¡ah, va a picar, va! ¿Destrozas qué? ¿Qué puedes hacer tú con un pico en 2 segundos antes de que haga barra kill? Mira, 77. La siguiente serie de OP lo vas a tener tú, ¿eh? ¿La qué? Que la siguiente serie, CLP3, el único que va a poder hacer TP, creativo, esa cosa, va a ser tú. Vale. Hombre, hay que cambiarnos un poco la vara del poder. Y verás cómo el poder corrompe. Hasta entonces. Sube. Uy. A ver. ¿Cuánta altura hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero que panolo eres, no es capaz de darme siquiera. Ay. ¿Cuánto he dicho? 17. ¡Papá, de culo se te mete! 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Estate quieto y haz cosas útiles, Josema, por favor. ¡Ay, que me caigo! 3. 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, y 7. Vamos a hacer de 7. Ahora te pediré que me des tu pico, total no estás usando. ¿Para qué? Para picar. Yo sí voy a picar yo. Ya, claro. No, claro que voy a picar. Cuéntame. ¿Cómo quieres que te lo pique? Cuéntame más. ¿Quieres que te quite esto? ¿El qué? Vaya, eso. ¿Tú crees que eso es lo más importante ahora mismo? Sí. ¿Sí? Pero estoy viendo y me están dando. Sí, ¿tú crees que eso, que además pondríais vosotros, es lo que más me importa ahora mismo de quitar? Sí. Pues por ese motivo no te voy a volver a dejar solo grabar. Bueno, ni que pudiera evitarlo, pero que. Ay, todavía imagino esa maravillosa serie de Brian y tú solos. ¿Cuánto hubiese durado? Lo que duró. Con muchos episodios. Lo que duró. Hubiese durado lo que duró. No hay mejor definición. Episodio 6. Seguimos buscando un pueblo. Pero no fue culpa mía, hombre. Uno, dos, tres. 4, 5, 6 y 7. ¿Te ha hecho pupita? O una migaja. ¿Me haces un...? ¿Qué? Hazme un TP. ¿Eh? Hazme un TP. ¿O qué? Un teletransporte y mira, y no te guardo más piedra. No me lo creo. ¿Qué te apuestas? ¿No me juego? ¿Usted, por qué no utilizas tus vagones? Porque no tengo vagonetas, están todas allí. Ya, pues fabrica una. ¡Hacho, venga! El tiempo apremia, Josema. Los 5 minutos están pasando. Vamos a ver cómo demuéstrame que tus vagonetas son útiles. Aquí te espero. Comiéndome los huevos. Mira, te voy dando empujoncitos para que vaya más rápido. Cabrón. ¿Te has hecho TP a mí aposta? Para verte. Mira, corre. ¿Pero qué? Tengo la infinidad, creo que al final, ¿no?
No, aún no la tengo. A mí no podría socorrerme. Me he matado. Me matas. Pues ha sido el esqueleto. Pues me cago en la puta lo que lleva el esqueleto, macho. Parece una escopeta. Sí, lleva, a ver, poder 5 y rompibilidad 3. Eso lleva el esqueleto. Que no puedo bajar, que me mato. Ay, Dios mío. Que sí, puedes bajar, hombre. Yo confío en ti. ¡Ánimo! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡No! Vaya, hombre. MTP, anda. Ha estado bastante mal. Bueno, pero lo has intentado. ¿MTP? Sí, sí. Espera, que está esto lleno de cosas. Hala. ¿Dónde están tus cosas? ¿Están arriba? Tampoco me habrás hecho antorchas, ¿no? Que te lo he pedido antes. Las tengo todas encima. Y es para abajo, coño, tío. Cúbreme. Eso estoy. Espera, que te lo he mandado. Anda, mira, me está. Jolín. Es que este esqueleto tiene todo en el arco. ¿No será este tu arco? No. ¡Ay! ¡Ay! Espera, que te las mando. No sé, al final me moriré yo. Bueno, ¿vas a empezar ya a picar o qué? Ay. ¿Pero qué harías en Minecraft sin mí? ¿Y todas estas flechas de fuego? ¿Dónde estás? En las flechas de fuego. Mentira. ¿Pretendes darme? Soy uno con las llamas. Ya has acabado. ¿Me puedes echar una mano picando? Que esto es un poco coñazo. Claro, hombre, claro. ¿Quieres que te quite este, no? ¿Ángel? ¿Qué? ¿Cuál quieres que te quite? ¿Por qué no vienes donde estoy? Y así lo ves. Ya, pero es que ya empieza a picar y me parece que te destroza todo el piso. Ajá. Muy bien. Bueno, aunque también le da así un toque como a barranquete, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Sí, sí. Creo que no me he explicado muy bien. No, no, perfectamente. Te voy a dejar ya de pedir que ayudes, porque tampoco... Que no sé dónde estás, te lo prometo. Adivina. Estoy en la granja de hierro. Estoy picando como se supone que tengo que estar. O estoy en la trampa de flechas. ¿Dónde crees que estoy? ¿A dónde? ¿De aquí para abajo o de aquí para arriba, no? Ay, de aquí para arriba, Josema. Pero es más fácil si lo hacemos desde arriba para abajo. Así que, ¿por qué no hace...? ¡No, Josema! No, 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 no. Así no se hace esto. ¿Pero cuánto vas a quitar? Josema, ve hasta allá, hasta donde está. Mira, Josema, ¿qué paras? ¿Qué paras? ¿Qué pares? ¿Qué pares? Que si lo vas a destropear, no... Que te estés quieto. ¿Qué? Sigue por aquí. Ay. Mira, haz lo que te da la gana. No, no, dime, yo te escucho. Yo te voy a escuchar. Es que no vas a saber hacer la esquina. Entonces es más fácil hacerla. Es más fácil hacerla yo que te deje explicártelo. Sí, tira para arriba. Ve arriba de esto y pica. O sea. Lo que yo decía. Es que la esquina tiene su miga. Ay, qué bueno, unas migas del pueblo cuando me las coma. Qué ganicas tú. Así estás. ¿De qué? ¿De gordo? Pero deja de quitarme los putos bloques de abajo, cabrón. Si no te quita ningún... Madre de Dios. Uf, todo el día. Qué difícil va a ser esto, eh. Uno... Con lo bien que estaría yo escuchándome el meme verso.
¿Cuántos bloques quieres que te quite? ¿4? Uy. 7. Puta. ¿What? Ah, vale. ¿7 bloques a lo ancho? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es el séptimo. Ah, aquí. Fuck. ¿Me he descontado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pues me he descontado. Estoy quitando 7, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, aquí. A ver. Aquí. Pared aquí. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos episodios llevamos de...? No lo habían liado. De Chung, muchos. No sé en cuál empezamos, pero bastante llevamos ya. Bueno. Ajá. La gente total, como no ve la gente esto, no le importará. 85 personas lo van a ver. Este episodio va a tener 85 visitas. Y si no, ya me ocuparé yo de recargar el vídeo hasta que ocurra eso. O me he puesto a ver una serie nueva. Dame las antorchas, porfa. Y después me cuentas tu interesante vida. No, no, no. Si no me escuchas, no te lo cuento. Efectivamente. O sea, digo... Veo que entiendes cómo funciona la audición humana. Si no me escuchas, no te... Otra vez iba a decir cuento. No te doy antorchas, ¿eh? Ajá. Cuéntame más, ¿no? Cuéntame más. Tardaría yo... Sería yo más rápido boreando hacia casa, cogiendo palitos, crafteando antorchas con el carbón que llevo encima, que esperar a que tú me las trajeras. Toma, gilipollas. Que ni siquiera has tenido a bien a meterte en el mismo piso que yo. Las tiras ahí a un lugar donde yo casualmente las he visto, pues podría no haberlas visto. ¿Y cuántas me has dado? ¿4? No. ¿Cuántas tenía me has 26, dado? Ahora tengo 14. Ah. ¡Ay, va Dios! ¡Qué ganas de acabar el chunk este ya! Con la arena va a ser igual, porque voy a estar yo trabajando y este... No, no, con la arena yo me apañaré más. Ya. Porque me interesa más a mí. Ya. ¿Sabes qué podríamos hacer? Que para la arena yo obedezco a tus órdenes. Vale. Y solo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Verá. Episodio 849. ¡Pero me cago en la... gritando! Hoy por fin echamos uno de arena. Para descubrir que no era aquí. Esperando instrucciones. ¡Pero qué perros sois todos, cabrones, hijos de la gran puta! Quizá hay veces que se me vaya, ¿cómo decirlo? Como un poco la boca. A ver. Señor único y diferente. ¡Oh! Es que todo el mundo es un buen hablado menos yo, que soy un mal hablado. ¡Madre mía! ¡Soy incorregible! ¿Pero a ti qué te pasa en la cabeza? ¡Mírame! ¡Soy único y diferente! ¿Tienes algún problema? Como Fiverr. ¡Venga! ¡Me lleven cerdos! Hostia, el agua. Hala. Avisa cuando llegues. ¿Por qué te estás en...? Da igual. ¿Qué? No. Oh, dímelo. Que te estoy oyendo hablar de cosas de cerdos. ¿Tú me oyes a mí hablar de cosas de cerdos? A veces que me habla, yo qué sé, me hablas de ti, entonces, claro. ¿Tú me oyes a mí hablar, contar cosas de todo lo que no sea picar piedra? Es que la cosa es que yo lo único que veo en estos capítulos es piedra, entonces por eso hablo de todo menos piedra, pero tú hablas de cosas de Minecraft y eso está mal, porque tendrías que hablar solo de piedra. De piedra o de cómo tal el día, de temas interesantes, de filosofía, pero no de cualquier otra cosa que esté en Minecraft que no sea piedra. De hecho, me da miedo porque el día que hagamos el episodio de pillar cuarzo, vas a volver sin nada de cuarzo. Que no, hombre, no. Y el día de la arena. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer el día de la arena? Que literalmente piensa, no tienes más que pillar. El día de la arena. ¿Qué vas a hacer? Coger cactus. Matar zombies del desierto para que te den carne de zombie. No. Hacer vías para trasladar arena.
Te estás equivocando muchísimo. Sorpréndeme, ¿qué vas a hacer? Pues el día de la arena, coger solo arena porque es lo único que hay ahí. Siete. Te he nombrado como tres cosas más que puedes hacer para perder el tiempo. Y el día que vayamos a por cuarzo, pues solo pararé a por cuarzo. Hacemos un concurso de quién pilla más cuarzo. El día del cuarzo. ¿Y el que pierda qué? Pues eso, se la chupa al otro. Se ahí nos ocurrirá algo. No, porque para mí es un win-win. Perdón. Si me la chupas tú, pues bien. Si te la chupo yo, pues mira, te veo. Al fin, ese enorme misterio. Ya es el morbo, ya, ¿eh? No es que me interese, de verdad. Pero me da una curiosidad. De a ver qué te hicieron ahí. Que habrá cicatrizado con los años. Ahora ya no quedará nada. El pastel lo perdí cuando mandaste aquella foto. Aquella pastel ya lo perdí. A veces pienso que tienes un problema serio. Luego lo confirmo. Los problemas están para resolverlos. Si se puede ser con lo hospital y si no, integrando. Pero el caso no es ese. ¿Tú sabes quién era el hospital? Pues el hijo de la página, ¿no? Claramente no. Dame tu pico, porfa. ¿Para? Para picar. Te libras. Te libras y mucho. ¿Qué haces tirando esas cosas y no ordenándolas? Lo he pillado yo, lo has tenido que pillar tú. A ver, aquí está. ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! No has picado un solo bloque. Ni uno. Pero ni uno. Pero está tiene nuevo. Mucho aguante. Está nuevo. Ni un bloque ha picado. Todo el día. Desde que se lo ha arreglado, ni un bloque. Y cuando te lo arreglé estaba a mitad. Ni un bloque. Ni uno. Ya será. No ha picado ni uno. Anda, anda y que te peten. No ha quitado ni un bloque de piedra. Estaba nuevo el pico. Ángel, te escucho muchas quejas, pero ninguna solución. Es que no es culpa mía. Todos los problemas son culpa tuya. La solución es que me hagas caso. Tu respuesta. Ay, te estás quejando mucho de mí. ¿Esa es mi voz ahora? Es tu voz cuando eres un operario mal trabajador. Si me dieran más café. No funciona así el trabajo. Y si crees que va así, con razón no te contratan. Ay, mierda, que esto va con... Esto tiene el tío que se da ese. Siete, ¿no? Siete son. Pero qué ganas de que te exploten en tu siguiente trabajo. Eso es ser mal amigo, ¿eh? Ojalá tengas un jefe de mierda como en la película esa de malos jefes. Me entran ganas de matarle, ¿no? Ajá. Hombre, en el anterior no se iba mucho del tema. 5, 6, 7. No, yo la verdad es que visto lo visto, empatizo más con los jefes, ¿sabes? Este operario vago que no me hace lo que yo le digo. Al agujero, boludo. Ay, de error. Pero ¿cómo se puede ser tan hijo de puta, eh? Yo soy una persona dada a la eficiencia. ¿Y si no eres eficiente? Pues a la calle. Pero existe la eficiencia y la eficiencia que quiera el jefe, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Bueno, el hecho de que me hayas dado tu pico nuevo. Ya, pero si tú eres eficiente, pero el jefe te explota y te quema, pues al final tú la eficiencia dice, mándame pero la mierda. Pero porque puede. ¿Que puede? No puede, perdona. Yo no puedo, él sí. No, el jefe tampoco. Él te amenaza con el sueldo. Ya, con el sueldo, pero tú la amenazas con llamar a los abogados y a cosas así en plan. Pero y sales perdiendo y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí me gusta. ¿Y si no has te repartido de Amazon? ¿Los cojones?
del globo. Para eso necesito el carnet. Ya, sí, no hay problema, ¿eh? ¿Vas a volver a la autoescuela o tampoco...? Sí, en septiembre vuelvo. A la vez que el curso. Ese es que ese no funciona. ¿Qué, si va, que si vas al curso no vas a la autoescuela, eso es así. Tú y todo el mundo. Si estás estudiando... ¡Oh, una hora y cinco minutos llevamos de episodio! Nos queda bastante. Continúa grabando. No. Esto se acaba aquí. ¡Hala! Un sábado y hasta la próxima. Esto se acabará. Seguramente el siguiente episodio ya esté esto hecho ya. O sea, me refiero fuera de cámaras. Porque si no... Si no, no va a acabar. Mira los bloquecitos, cómo se retiran. Veo los bloquecitos que estás quitando, pero no te veo a ti. Te veo bloquecitos quitándose. ¡Hala! Para luego me llames poco eficiente, ¿eh? ¡Adiós!